Hola amigas, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a hacer un zombie. Es un maquillaje que piden mucho para Halloween, a los chicos les encanta y pues vamos a aprender algunas técnicas para manejar. Espero que sea de su agrado y que sea algo fácil. Ya previamente yo traigo a mi modelo con una calota, es una calva puesta, es algo así como lo que yo traigo acá. Una calota es hecha de látex natural o látex industrial. Tiene un proceso para pegarla como la ven en mi modelo. Lo que vamos a hacer es darle una desfiguración de rostro básica, pero que impacte, que guste. Entonces, los materiales que vamos a usar es lo primero que voy a hacer es aplicarle un poquito de vaselina a mi modelo en el rostro. ¿Esto para qué se hace? En el caso de Halloween es bueno proteger un poco la piel y más que todo las cejas. Y chicas, cuando los modelos tienen barba, más aún. Entonces, donde haya vello es mejor cargar un poquito más de vaselina. Donde no, pues vamos a aplicar menos, pero siempre recomiendo aplicar la vaselina para proteger la piel de nuestro modelo y lo más importante, que después de que se goce su maquillaje, que se goce su fiesta, sea mucho más fácil y no tan traumático desmaquillarse. ¿Listo? Luego de que hemos aplicado la vaselina, vamos a pasar a dar una capa muy pequeña de látex. ¿Esto para qué lo hago? Para crear una capa delgada, una capa plástica, que si él suda, pues no me va a correr nada de mi maquillaje y no solamente eso, que le va a durar el tiempo suficiente de lo que necesita. Entonces voy a dar una capa muy delgada. Les recuerdo nuevamente, chicas, el látex que voy a usar es un látex que ya está tratado para la piel. Este látex lo consiguen con Feline Body Painting. Más adelante les diré los teléfonos donde pueden conseguirlos, pero es muy, muy importante, chicas. Es algo que es primordial, que cuando ustedes maquillen o quieran jugar, dejar volar su imaginación, es importante que los productos sean polialergénicos y adecuados para la piel. Bueno. Aquí ya di una capa, como digo, es una capa muy delgada de látex. Voy a dejar secar. Este látex más o menos para secar dura unos 30-40 segundos aproximadamente. Después de que ya tengo el látex, voy a ir preparando como mi boceto, ¿cierto? Como ir preparando lo que voy a ir haciendo. Aquí pues la verdad voy a crear junto a ustedes, vamos a ver qué nos queda, qué nos sale. Vamos a empezar con los dientes. Los dientes los voy a trabajar con dos esmaltes. Los esmaltes son especiales para los dientes. Son esmaltes que tienen protección para el esmalte dental y vamos a darle un acabado a nuestro zombie así como putrefacto, como feo. Entonces vamos a pedirle el favor a nuestro modelo que nos abra la boquita y vamos a retirar toda la saliva del diente. Entre más seco esté el diente, mejor acabado nos va a dar. ¿Listo? Voy a destapar los dos esmaltes. Modelo, ¿me colaboras? Muchas gracias. Sosténlo ahí. Y voy a empezar. Tengo color negro. Hacer algunas aplicaciones de negro, pero lo voy a hacer de una forma irregular. No quiero colocar todo el esmalte negro porque si no se va a ver ausencia de diente y no es la idea. La idea es que pensemos que nuestro zombie está próximo a visitar un dentista porque se van a ver podridos. Miren, aquí vamos a esperar unos 30 segundos más o menos mientras el esmalte dental seca para poder bajar el labio. Recomendaciones, no utilizar esmaltes de uñas,
porque podemos ocasionar quemaduras en la encía o podemos dañar el esmalte dental. Estos son esmaltes especiales para los dientes. Esto lo ocasiona el látex. Miren, voy a aprovechar para mostrarles. Simplemente con darle pliegue a la piel, obteniendo el látex, miren lo que ocurre. Puedo generar también heridas, que esos son otros tipsitos que ustedes también pueden aprender. Vamos a hacer la parte de abajo de los dientes. Entonces, nuevamente, con un papel o con un algodón, un hisopo, vamos a retirar la saliva. Entre más seco quede, pues mucho mejor nos va a quedar nuestro maquillaje. Vamos a tomar, en este caso voy a utilizar más del café que del negro. ¿Cómo se retiran este esmalte? Cepillándose los dientes o comiendo algún alimento excesivamente grasoso. Es decir, que en una fiesta podemos comer, podemos ingerir bebidas siempre y cuando no excedan en ser muy grasosas para que nuestro maquillaje se mantenga. Vamos a esperar el mismo minuto y vamos a dejar descansar el labio. Voy a devolver el labio de mi modelo porque efectivamente nos quedó pegado. Te invito a una linda sonrisa para mostrar los dientes. En este caso solo maquillé los del frente, pero ustedes lo pueden hacer en toda la parte dental que deseen. Listo, vamos a continuar, vamos a pasar. Voy a dejarle ciertas heriditas para volver y regular la piel. Bueno, aquí les voy a mostrar el gelatin. El gelatin ya se los muestro en cámara. Yo lo tengo en una olla donde las personas de los salones de belleza calientan la cera, pero ustedes lo pueden hacer en casita calentándolo en un microondas. Le ponen 30 segunditos y queda listo para trabajar. Entonces voy a empezar por la parte de nuestra cabecita. Yo pregunto la temperatura porque muchas veces cuando lo dejamos muy caliente pues podemos ocasionar pues molestia con el modelo. Ventaja del gelatin, si se dan cuenta lo trabajo directamente, no hay que hacer capas de papel, de muchas cosas. Aquí voy a crear heridas irregulares, realmente como el tiempo en televisión es tan corto y pues la idea es poderles mostrar lo que más pueda. Voy a maquillarlo de la mitad de la cabeza hacia adelante para que ustedes lo puedan percibir. Voy a arrancar por la piel, por su piel normal. Entonces voy a empezar. Si yo quiero el gelatin, lo puedo simplemente estirar y me va a dar una capa de piel que ahorita al maquillarla, ahí no se percibe mucho, pero ahorita se van a dar cuenta. O simplemente voy a empezar a dar algunas irregularidades en todo su rostro. Bueno, algunos me van a preguntar, ¿y si yo no le pongo la capa de látex debajo, qué sucede? Nada, lo podemos hacer de por sí. Cuando queremos hacer este tipo de heridas con chicos muy pequeñitos, como de 12, 13, 14 años, ¿sí? No hay necesidad de aplicar la capa de látex debajo, podemos aplicar el gelatin encima porque pues ellos no van a necesitar tanto tiempo de maquillaje. ¿Listo? Entonces vamos a continuar, esto es muy rápido, muy fácil de hacer. Voy a dejar irregularidades por toda la piel. Yo tenía aquí previamente armada una herida con papel, como para que ustedes alcancen a ver la diferencia entre un material y el otro. ¿Listo? Al principio se ve un poco engorroso, pero realmente no lo es. Voy a dar ciertas irregularidades, en otros lados voy a darlo más parejo, pues para que no se cree un zombie como tan igual de un lado al otro, porque perdería como ese efecto, ¿no? Voy a trabajarle un poquito el cuello, porque si no se va a ver
muy curioso, muy chistoso, un zombie con la cara totalmente agrietada, totalmente desfigurada y un cuello excesivamente limpio, pues lo vamos a ver muy, 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 muy gracioso. El maquillaje protésico o el maquillaje de efectos especiales es muy fácil de aprender. Lo importante que ustedes deben tener, y que soy cansona con lo que digo, es tener buenos materiales y tener mucha imaginación, porque el resto viene por añadidura. Voy a girar, voy a dar la vuelta por acá para intentar cubrir este lado. Hasta ahí se ve algo extraño, se ve algo, una pasta amarilla puesta en la cara. Ahorita van a ver cómo cambia. Mírame para este lado. Miren, voy a aprovechar que tengo una calota o una calva para generar desniveles, para generar texturas. Este que estoy haciendo acá es un zombie básico, sencillo, pero que siento que podía mostrarles algunas técnicas y que ustedes pueden disfrutar. Bueno, y si yo no lo quiero hacer con calota porque no la tengo o porque no la sé colocar, no importa, chicas, pueden utilizar el cabello del zombie. El gelatin se puede pegar sobre cabello y no pasa nada. Lo que no les recomiendo es ir a pegar nunca látex sobre cabello, porque vamos a tener inconvenientes. Entonces, siempre tener un poco de cuidado con eso. Mi modelo va a mirar para arriba para no pegar pestañas. Y me voy a acercar mucho al ojo. Bueno, me resta trabajar un poquito al lado de las cejas, donde está como muy limpio, ¿cierto? Vamos a trabajar esta zona un poquitico y ya he terminado mi boceto, que es lo más demorado. Ya pasamos a la diversión, que es maquillar. Ya he terminado mi boceto inicial, que es el boceto como más general. Ahora vamos a pasar a hacer heridas, profundidades y demás. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar una espumita y voy a pasar base líquida de cualquier marca, entre más económica mejor, porque a veces para este tipo de maquillaje se utilizan bases costosas y pues la verdad no lo amerita. Voy a pasar base de esta manera, maquillando todo lo que ya previamente hemos hecho. Es importante que lo hagan de una forma irregular, no necesariamente debe quedar la base. Todo es válido en el maquillaje. Cuando nuestro modelo tiene un tono de piel muy oscuro, pues obviamente la base que usamos es mucho más clara. En este caso, pues mi modelo tiene un tono de piel medio. Una base de color menos clara, pues me funciona muy bien. Miren que yo no apliqué en toda parte. Yo aprovecho las texturas que da la piel, más lo que da el gelatin, y esto me va a dar un acabado bastante especial, lo van a ver. Voy a pasar a maquillar el otro lado. Mírame por acá. Voy a hacer exactamente lo mismo. Pero previamente mi modelo tiene lentes de contacto. Él tiene unos ojos claros. Entonces no quise darle como ese color de ojos porque no se veía muy
diferente el maquillaje. Bueno, aquí estoy haciendo algunas cosas irregulares, algunas cosas lo más inicuas, o sea, ¿cuál es lo ideal de un zombie? Que se vea feo, que se vea irregular. Y ahorita vamos a empezarlo a poner a sangrar, ¿no? Que es lo que más buscan los chicos hoy en día. Aquí se va uniendo un poco el maquillaje de arriba de nuestro zombie con el maquillaje de abajo. Me falta un pedacito, perdónenme, les voy a dar la espalda por no dar tanta vuelta para maquillar un poquito acá. Listo. ¿Qué vamos a pasar? Si se dan cuenta, el gelatin empieza a tomar una textura totalmente distinta. Es muy distinto a como se veía al principio. Es de fácil tocar y cuando ustedes se dan cuenta y ha pasado tiempo, unos 20 minutos, y se ha secado más, ustedes lo tocan y da la sensación de piel. Ahora vamos a pasar a tomar talcos como lo que ustedes tienen en casita, talcos para bebé, cualquier talco que para ustedes sea de fácil adquisición. Yo voy a tomar un poquito de talcos y voy a pasarle en algunas zonas. ¿Esto para qué lo hago? Para que me dé menos brillo y en algunas partes donde yo veo que brilla demasiado, ponerlo un poco mate. Si yo quisiera, podría pasar talcos por todo el maquillaje, pero en este caso, pues quiero mostrarles para que vean algo de diferencia. Luego que ya he pasado algo de talcos, voy a pasar a maquillar. Entonces, los labios de un zombie son desgastados. Yo uso algo, les voy a enseñar en mi mano, que se llama brocha seca. Tomo pincel, descargo la pintura, ¿sí? Y en lo poquito que queda en el pincel es lo que voy a pasar a untar. Esto es muy sencillo de hacer, es muy fácil. Voy a trabajar un poquito más de morado y más de negro en brocha seca, como les mostré anteriormente. Bueno, yo les estoy mostrando en la manito, pero ustedes lo pueden hacer también en una paleta o simplemente en un pedacito de hoja. En la misma brocha seca voy a empezar a trabajar esta zona de los ojos para darle un acabado distinto. El pincel estaba untado de rojo de esta herida previa, entonces eso me ayuda también a darle cierta coloración que me parece interesante. Con esa misma brocha seca, mezclando el negro, un poquitico de morado y un poquitico de rojo, voy a empezar a hacer algunas profundidades donde yo quiero resaltar algunos huequitos. ¿Para qué? Para que no se vea, pues, solamente como los desniveles, sino también hayan algunas profundidades. Esto lo podemos hacer también si no nos gusta o no podemos trabajar mucho con el pincel. Vuelvo y les digo, chicas, la idea es que se diviertan. Maquillaje protésico es eso, es diversión, es que cambien la idea de lo que quieren lograr, entonces lo pueden hacer simplemente con el dedito. Estoy empezando a dar algunas profundidades. Ahorita voy a romper algunas zonas donde voy a poner sangre para que se vea un poco más interesante el maquillaje. Miren lo que les decía, yo puedo hacerlo con pincel
o lo puedo hacer con el dedito. La idea es que no lo sientan tan difícil, la idea es que puedan ir mezclando, ir jugando con colores. Miren, aquí estoy mezclando un poquito de la base que le había aplicado anteriormente. ¿Sí? Se va viendo algo así. Voy a trabajarlo al otro lado, miren, toqué la herida que aún está un poco fresca. Voy a cargar maquillaje y voy a hacer exactamente la misma idea, pero al otro lado. Algunos errores que suelen cometer cuando maquillan es preocuparse mucho por la sangre. No, a veces es bueno colocar sangre, chicos y chicas, pero no excedernos en la cantidad de sangre que se coloca, porque si lo hacemos, pues obviamente no va a quedar como queremos. Se va a ver, es algo muy sangriento, muy rojo y ya. Entonces la idea es irlo cambiando. El gelatin permite gesticular. Digamos, si él hablara o moviera la boca o moviera los ojos, se dan cuenta, se permite la manipulación. Eso hace que el modelo no se sienta cansado, no se sienta pesado y pues pueda disfrutar también de su maquillaje, ¿no? Listo, vamos a continuar. Voy a pasar a algunas zonas, a oscurecerlas más que otras. Ya di como un sombreado general. Estoy intentando hacerlo muy fácil, muy básico, para que ustedes lo perciban de mejor forma. Aquí estoy acentuando mucho más el negro, para que cuando él abra el ojito, ábreme el ojito, mira hacia arriba, voy a acercarme mucho, mucho, mucho al párpado. Yo sé que para los chicos es difícil que uno toque esa zona, cierra. Aquí voy a hacer una trampita y es colocar con el dedito un poquito de talco sobre el párpado. Y voy a volver a maquillar encima. Eso lo hago con el fin de que el negro no se vea tan negro, que se vea un negro más, como más opaco, como más rucio, más tosco, no tan pareja la pintura. Miren la diferencia de este ojo al otro. Voy a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Vamos a hacer lo mismo, recuerden, con el dedito vamos a tocar y empezar a aplicar un poquito de talcos. A mí me encanta maquillar con los dedos, ¿por qué? Porque uno permite tocar las texturas. Obviamente cuando ya ustedes empiezan a maquillar para un show o ya de una forma más profesional, pues no se debe hacer. Mira para arriba. Bueno, llegó la parte más divertida del cuento. Voy a empezar a abrir algunas zonas como hicimos esta parte, porque si no se va a ver muy raro esta parte sangrienta y el resto no. Entonces voy a intentar hacer algo muy similar a lo que hicimos acá con papel, pero lo vamos a hacer con gelatín en algunas partes. Entonces, vamos a abrirle un pedazo acá al pie del labio. Ustedes dicen, bueno, le aplico y ahora le quita. Van a ver la textura que da cuando estas pieles cuelgan de esta manera. Vamos a abrir otro pedacito por acá. El gelatín se deja abrir facilísimo, o sea, ustedes pueden hasta dejar piel colgando si lo quisieran. Vamos a hacer lo mismo por este lado y vamos a abrirle una acá en el cuello. Vamos a dejarla más o menos así. Ahí voy a hacer lo mismo que les comentaba con la sangre coagulada.
voy a coger un poquito de nuestra sangre coagulada y voy a pasarla en esas partes que yo quiero que se vean así como un poco más terroríficas, miren. ¿Sí ven por qué hay que poner primero el gelatin y luego sí abrir? Porque eso lo hace un poco más elaborado. Vamos a hacer lo mismo en la zona del cuello. Y vamos a dejar que la piel caiga de cierta manera nuevamente encima. Entonces ahí le acabamos de dañar el cuello. Quiero trabajarle esta zona que caiga en este poquito de piel que ya teníamos aquí. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Gira. Y podemos usar algunos toques en algunos otros lados donde queramos también hacer el mismo efecto. Quiero hacerlo acá muy cerca a la nariz como para evocar a que se está como despedazando, se está pudriendo un poco sobre el ojo. Voy a levantar un poquitico lugares muy cerca al ojo para que se vea más interesante. Voy a unir esta herida con la parte interna. Voy a pasarle un poquitico de gelatin, ya que lo tengo un poco más líquido. Voy a pasar un poquito de gelatin sobre la herida del papel para maquillarla ahorita y que haya como una continuidad con el maquillaje. O sea, estoy integrando el papel con el resto del maquillaje. ¿Sí ven? Va tomando una forma un poco más interesante. ¿Ya? Vamos a trabajar con otro pincel más pequeño. Voy a trabajar solo moraditos en una brocha seca. Por ahí, como integrando algunas partes para que la piel se vea un poco más ajada. Hay un truco que a mí me encanta hacer y es tomar un poquito de vaselina. Lo voy a hacer con un palito de baja lengua. Voy a tomar un poquitico, van a ver, de vaselina. Esta vaselina, ¿dónde la consiguen? En cualquier droguería se consigue vaselina pura. Me voy a ayudar de un vasito y tomo un poquito de sangre líquida y la voy a mezclar. Y voy a aplicarle una gotica de nuestro pigmento Feline Naranja. Este pigmento es líquido, no solamente sirve para efectos especiales, recuerden que Feline también trabaja la parte de fantasía y pues este tipo de maquillaje me encanta por el hecho de su rentabilidad. Rinde muchísimo, con goticas hacemos maravillas. Entonces voy a hacer como un pus, más o menos, lo voy a trabajar. Aquí he mezclado un poquito de azul, un poquito de sangre líquida, un poquito de naranja. Voy a aplicarle otro poquito de naranja. Aquí la boquillita está untada, entonces aprovechemos ese poquito de pintura. ¿Qué hace la vaselina? No se seca, entonces aquí lo dejé un poquito más negruzco, como un pus ya en descomposición, y voy a aplicarlo en ciertos sitios donde quiero que aparentemente no se ve, pero cuando nos acercamos se ve mucho más descompuesto.
Bueno, chicas, voy a pasar a aplicarle sangre líquida en algunos sitios. Me voy a ayudar de un pañito húmedo para empezarle a dar un acabado más sangriento. Lo que le apliqué encima al papel del gelatin no lo estoy, no le apliqué base para que se vea diferente. La sangre líquida que estoy usando, obviamente también es Feline, no mancha la ropa. Voy a ayudarme de un pincelito para sobrecargar en algunos sitios. Quiero como despellejarle un poquito más la nariz. Me voy a ayudar de un poquitico de látex para pegar esta puntica acá. Voy a dejarla secar un momentico. Mientras se me seca, quiero darle una vueltica a esta nariz y aplicarle un poquito más de sangre acá para que se vea un poco más terrorífico. ¿Listo? Básicamente, pues, quería mostrarles algo sencillo, algo que pueden lograr rápidamente, pero que con un buen, mira para arriba, con un buen complemento de una vestimenta rota, con un poquito de sangre, pueden lograr un efecto bastante interesante. Entonces, miren, cogí látex, lo dejé secar un poquito y le doy la vuelta al gelatin. Él va a pegar perfectamente y me va a abrir un espacio. ¿Por qué lo estoy pegando? Porque quiero que me dé como esa curvatura. ¿Ya? Voy a tomar la sangre coagulada y voy a aplicar bastante ahí. Voy a buscar, bueno, aunque aquí nos excedimos un poquito, voy a sacar la mitad. Para que cuelgue de su nariz, como que se está desprendiendo un poco más. Si ven que el pliegue me da esta altura, entonces me permite crear volumen. Y complementamos con más sangre. Él al hablar o al mover la boca se van a dejar ver los dientes, pues obviamente como los habíamos maquillado antes, puede moverse perfectamente, nada se le va a caer, nada va a salir de su sitio. Bueno, chicas, espero que se hayan divertido tanto como yo. Este es un maquillaje de zombie básico. Recuerden, todo esto lo pueden aprender con Feline también. Cualquier duda, cualquier inquietud, aquí abajo encuentran nuestros datos. Pues nada, sobra decir que a divertirse, a crear muchísimo y espero verlas en otra oportunidad. Que se diviertan. Hasta luego.